Mi hija, ¿no prefieres cenar conmigo aquí en la mesa? Mi hija, te estoy hablando. ¿Por qué no mejor te cambias para estar más cómoda? Vas a acabar manchando el uniforme y mañana es el último día de clases. ¡Ey, mija! Ahorita, niña grosera. Now go get Molly. Your friends are gonna be here any minute. Okay. It's party time, Woody. Somebody's poisoned the water hole. Yeah. Come on, Molly. Oh, you're getting heavy. See you later. Director Isaías, ¿es usted? ¿Qué hace aquí? Es demasiado tarde. ¿No debería estar en su casa? ¡Mamá! ¡Mamá! Shh. Vas a despertar a tu mamá. Mírate, ni siquiera te has cambiado el uniforme. Y por supuesto no has levantado los platos. Y estoy segurísimo que ni siquiera te has lavado los dientes. Bueno, ¿y usted por qué me regaña? Sé que es un poco ortodoxo. Sin embargo, los maestros y yo pensamos que es la única forma de hacerlos entrar en razón antes de la graduación. Entonces, ¿no soy la única a la que le han hecho esa visita? ¿Otros compañeros también la recibieron? Claro que sí, pero además tú tuviste suerte porque los demás, quién sabe, ni te imaginas en los lugares donde los encontraron. A ver, ¿a qué las vas a terminar? Ya llevo una hora aquí esperándote. Ya estás lista, te haces mucho ponerte los zapatos. ¿Tanto tiempo para un sándwich? Ay, profe, ¿quiere uno? No, se nos hace tarde, vámonos. Profe, ¿qué está haciendo en mi casa? Preparándome un café y esperándote para que lleguemos a tiempo a bachiller. En fin, ven conmigo, porque aún quedan algunos de tus compañeros. ¿Ir a dónde? ¿Por qué hace esto? Porque se acerca la graduación y aún nos queda una gran lección por aprender. ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? ¿Podemos hacerlo otra vez? ¡Ándele! No. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Estás lista? Quiero pedirte un favor. Observa bien y dime, ¿qué ves? ¿La escuela? No. Concéntrate, por favor. Respira profundamente. Ahora sí. Dime, ¿qué observas en tu escuela? Puedo verme a mí y a mis compañeros en nuestro primer día de clases. Puedo ver cómo al principio no teníamos idea de qué esperar de esta escuela. Y cómo poco a poco sentíamos emoción de dar nuevamente un paso en ella. Puedo ver y sentir el esfuerzo que cada uno de nosotros dimos para poder terminar. Cómo logramos descubrir quiénes somos. Cómo logramos querernos los unos y los otros. Puedo volver a sentir el crecimiento, el aprendizaje y siento algo nuevo, algo diferente, algo inexplicable. Orgullo. Orgullo. Logramos sentirnos orgullosos de ser parte de una generación que nunca dejó de luchar, de poner a prueba nuestros talentos y competir con pasión y tenacidad, hasta ver en nosotros mismos el jaguar que yace en nosotros. Nos transformamos en los héroes de nuestra propia aventura. Creamos un segundo hogar y nos enamoramos de la vida. Aprendimos de nuestros maestros y tuvimos la oportunidad de conocerlos a un grado que puedo considerarlos como mis amigos. Nos permitimos ser vulnerables y querer genuinamente nuestro plantel. Fuimos dignos jaguares de bachilleres Cancún 2 y sin duda alguna representamos a nuestra escuela con dignidad, pero sobre todo disfrutamos nuestra estancia en ella
e hicimos de estos 3 años la época más dichosa de nuestra vida. ¿Todo bien? Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Se acabó? La escuela se ha terminado. Tal vez el bachillerato ya concluyó, pero para todos ustedes la vida continúa. El futuro que los espera está repleto de oportunidades, pero depende de ustedes tomarlas. Permítanse la oportunidad de tomar riesgos, de enfrentarse a sus miedos, de mirar el temor a los ojos y derrotarlo. Apliquen lo que han aprendido con nosotros, saquen ese jaguar que tienen dentro y continúen el legado que Bachilleres Cancún II ha dejado en el estado. Escuchen la voz de aquellos alumnos que han pasado por las mismas odiseas, exalumnos del plantel Cancún II, pero siempre jaguares de corazón. Hola, mi nombre es Carlos Mateis y soy jaguar. Hola, mi nombre es José Mauricio Fernández Molina, soy de la tercera generación del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún II y soy orgullosamente jaguar. Mi nombre es Clarisa Jiménez Zurita y soy jaguar. Muy buenas noches, muchachos. Mi nombre es Alan Arcos, soy supervisor de la línea de emergencias 911 y yo soy jaguar. Mi nombre es Ángel Ortiz y soy jaguar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Romna Camino. Soy gerente de tesorería en una empresa de iniciativa privada y soy orgullosamente jaguar. Tal vez no lo decimos muy seguido, pero créanme que nos sentimos sumamente orgullosos de todos y cada uno de ustedes. Y si no me lo creen, escúchenlo en voz de alguien más. A César le deseo lo mejor, que sea triunfante siempre y que todo lo que él desea lo logre. Me siento muy orgullosa, muy complacida de todo lo que ella ha hecho este año. Creo que tiene un cambio muy grande y creo que va a ser mucho mejor después. Me siento muy orgullosa porque él es un gran hijo y es muy aplicado y me llena de orgullo como madre porque es un ejemplo a seguir. Me siento muy orgullosa. Fue un reto que tuvimos y que ahorita lo está logrando, lo está terminando y estoy muy orgullosa, estoy muy feliz de que haya terminado la preparatoria con muy buenas calificaciones. Estoy feliz. Dominique, me siento muy orgullosa de ti, hija, lo sabes, te amo, siempre he estado orgullosa porque siempre has sido una niña muy buena, una niña muy estudiosa, nunca te has salido del camino, sabes lo que quieres y esos van a ser tus resultados. ¿Y todo esto ha sido por nosotros? Así es, los prefectos, los maestros, los padres de familia y los directivos valoramos profundamente el gran esfuerzo que hacen en su escuela y les recordamos lo mucho que les queremos y lo mucho que les vamos a extrañar. Extrañaremos la creatividad y sentido del humor de los chicos de Ciencias de la Comunicación. La tenacidad y coraje de los jóvenes de administración. La perspicacia y originalidad que caracterizó a aquellos de turismo. El ingenio y concentración de redes y teleinformática Discovery. Y la sensatez y nobleza de cada uno de los jóvenes de contabilidad.
El tiempo aquí ha llegado a su fin. Es momento de decir adiós y continuar por un nuevo camino, no sin antes agradecerles, porque es gracias a ustedes que Bachilleres Cancún II es lo que es hoy, por su valor, ímpetu y arrojo, por el empeño y vehemencia en sus actos, por el amor que ponen en todo. Gracias, muchas gracias. Adiós, amigos. Fue un placer haber estudiado con ustedes. Adiós, vaquero.